Estamos despidiendo a la juventud con el entusiasmo y la alegría que van a alcanzar la antorcha con honor a nuestra Santísima Virgen de la Asunción. Ellos van a Huajuapan, allá se van a reunir con demás paisanos y más gente que se va a ir integrando a la carrera. Suerte, jóvenes, y felicidades, suerte, con cuidado. Que la Virgen de la Asunción los acompañe. Adiós.
la juventud, este es el primer carro del maestro que también va a estar apoyando. El segundo carro aquí de Teopoli, aquí los va a ver también los jóvenes que van a la carrera. Suerte, con cuidado. Aquí también los jóvenes, todos ellos van a la carrera. Ellos se van a reunir con los demás paisanos allá en Huajuapan. Allá va a haber más gente, se realiza la misa y de allá ya se vienen con relevándose en la carrera. Suerte, muchachos. Perdió las dos. Ahí espérense, Joana. Dile a Joana que ahí se espere porque ya vienen los caballos, hija. Después de esta carrera va a seguir la final de la segunda, la caprichosa contra el Panamá. La final después de esta carrera de segunda va la caprichosa contra el Panamá. Así que vayan preparando sus apuestas. Se la llevó la coqueta, ve que aquí sopa, señor. Hay que verlo en la recepción. Pero ahí está la otra cámara que estuvo en la línea. Para chayotes. Alguien viene a dar
fe y legalidad. Chato Yer. Fe y legalidad de, este, de esta carrera. Chayotes Producciones. ¿No? En estos momentos se está revisando el video para validar. La sureña va dando claro. Se hace la aclaración en este momento de la siguiente carrera. El video, tenemos al ganador, Panamá. Estuvo la cámara bien en su momento. Ahí les pido mil disculpas debido a que somos nuevos para la tecnología. Estamos utilizando tecnología de punta para no tener ningún problema. Y ahí está, le damos el gane a Panamá, de acuerdo a lo que nos marca la cámara. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos estamos viendo la llegada de la carrera de la antorcha que viene desde Huajuapan a la comunidad de Caquizapan en honor a nuestra Santísima Virgen de la Asunción. Vienen todos los paisanos, hijos de los paisanos radicados en Huajuapan. Están haciendo la carrera en honor a la Santísima Virgen de la Asunción. Disculpe, es para lo mismo. ¿No se abre? No. No, no, no.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les damos la bienvenida a ustedes que han venido pues en esta torcha, trayendo esta luz, la luz pues que nos ilumina. Sean bienvenidos, celebrando pues esta Virgen de la Asunción, que le pedimos que nos bendiga y que siempre sigamos este camino de Dios, el camino de la fe, el amor a nuestra madre. Sean bienvenidos, vamos a brindar un fuerte aplauso. Thank you.
Bien, bien. Saludcita, tía. Levanta la mano, ¿quién tiene el stand? A ver, ¿quién tiene el stand? Acabamos de presentar al señor borracho. Aquí no tengo, pero bueno, te voy a sentar en una entregada más grande. Ahí está el mezcal, levanta la manita, ahí están las señoritas que compartieron el mezcal. Esperemos que no se va a acabar. Allá, levanta la palabra a todos los que están presentes, a los presentes en esta fiesta. De buena noche aquí, en Chocamaleta, que sepan los 2019. Allá de la izquierda, mirando más adelante. Roberta, Roberta. Gracias. Allá, Roberta, la señora, muy bien. Allá de este lado, en la mesa de Tercidium, para que sea una de la mesa, escuchen una batallita. Allá de Roberta más, en la mesa de Tercidium, el maestro Alejandro, para partir más. Eso. Allá de Roberta, por allá, de la izquierda, para partir más. Repartan el mezcalito. Continuando con la presentación de la mesa de presidio, tenemos al profesor Álvaro Hernández Quesada, presidente de la Mayor de Lima. A quien pedimos un fuerte caluroso aplauso al profe Álvaro Hernández Quesada. También se puede con nosotros el ciudadano Eusebio Alves Ortega, secretario de la Mayor de Lima. A que pedimos un fuerte y caluroso aplauso. Y bien, esto, por eso se está conformada la mesa de presidio en esta fiesta aquí en Santa María de Quizapa. Bien, vamos a continuar con nuestra mala brecha. Ahorita seguimos repartiendo más fiscal. Señoritas, si nos permiten un segundito, ahorita repartimos más fiscal. Allá toda la gente. Ahorita nos siguen ayudando, por favor, niñas, a repartir más mezcal. Ahí para todos, hay mucho mezcal por allá. Ahorita están levantando la mano, vamos a repartir más mezcal. Continuando con esta galagraza, aquí en esta comunidad, en Santa María de Zapan, vamos a presentar desde la Sierra Norte, personas de San Pichón de Casa. Aquí en esta noche de la mesa, simulante.